pagos. Ahí cuéntenos cómo va esa situación. Bueno, esta situación hemos ido, no nos habíamos dado cuenta algunas maestras de cómo estaba, pues no es algo que tú preguntas regularmente, pero cuando empezamos a investigar, empezamos a hacer quejas y denuncias tanto en el seguro como en el Infonavit, donde procedió más rápido con el seguro. Y ahí fueron las personas, jueves y viernes que estuvimos ahí las maestras, este pasado jueves y viernes, estuvimos las maestras porque nos notificaron que iban a ir a preguntar por nosotras, porque hay unas que queríamos saber cuándo fue el último pago y otras porque no estaban dadas de alta y querían, y ya tenían 4 o 5 años y querían ver eso y su antigüedad, que las dieran de alta. Entonces, estas personas llegaron y nos dijeron, ya estamos aquí afuera o ya vamos para allá. Y bueno, nos negaron totalmente que pudiéramos salir a hablar con ellos. Nos negaron qué es lo que hacían, candado en las puertas, igual, volvemos a lo mismo, jueves y viernes, que los niños no fueron. ¿Tú fue la semana pasada? Sí, que los niños no fueron, las maestras estábamos a llave, o sea, estábamos adentro y no podíamos decir, quiero ir a mi carro. No, ahorita, y con llave y persona, ya no estas ajenas, pero sí todo. La contadora Lorena, la contadora Mirna, que está con él coludida, el señor mismo Pedro, el director de secundaria Roqueli, que también está coludido con todos esos, en cada uno de los accesos, que hay, creo que son 5, y no nos dejaron los intendentes, que tristemente por coacción, por miedo, por lo que sea, nos cerraron la puerta y nos quitaron las llaves. Entonces no podíamos entrar. ¿Cómo pudimos darle a los señores la información del seguro? Por una ventanita en el salón. Señores, aquí estamos. Y entonces ya fue que le dimos una hoja de la relación de maestros con los que teníamos seguros, un número, las que no tenían, desde cuando estaban ingresadas, y ya fue que se los dimos. Inmediatamente el hombre al darse cuenta salió por recepción. Acá se arreglan las cosas. Pero todo a punta de gritos, a punta de todo. Y pues usted no negó la entrada por allá con las maestras. ¿Por qué no? O sea, no podemos hablar con ellas. Ellas están ahí. Pero acá se arreglan las cosas. Pero como carcelaria, carcelernos, estamos acá seleccionando la instrucción por una rendijita, porque no se nos permitió ni salir, ni asomar la nariz. Fue la notaria, también le hablamos a una notaria, porque él solicitó el viernes que quería arreglar las cosas en paz, que habláramos normal, con gente decente. Entonces, él dijo que el viernes a las 10 de la mañana. Entonces íbamos a ir representantes de los maestros, la notaria, nuestro abogado, representantes de los papás, y iban a ir por sus respectivos abogados y toda la plantilla y su documentación que los acreditar. Y nos íbamos a sentar a ver cómo estaba y a tratar de solucionar todo. Entonces fuimos, toda nuestra parte fue, y se presenta la contadora Lorena a decir que no, que la había cancelado y que nos había notificado. No, él no nos canceló. Y la notaria, a ver, no tienes tú nada que decirme, yo no te conozco. A mí el que me dijo que viniera fue el señor Pedro. Y entonces ya dijo, tráigamelo por favor. No, es que está muy ocupado atendiendo los asuntos del instituto. Y tráemelo, nada más que me diga, no se puede tener la junta que yo convoqué y yo me retiro, no le quito tiempo. Total callado fue, pues el señor ya regresa, el señor, no, yo le dije que soy un ocupador, pero usted me convocó, no puede. Y con la misma se retiró. Y todo eso dio fe la notaria, del niño que salió agredido también ayer dio fe la notaria, del jueves anterior que fueron los de seguro que no nos dejaban salir, y todo también, no me dejan salir, porque íbamos a recibir. Ahora, ¿qué le dice el Seguro Social y qué le dice Infonavit? ¿Qué pueden hacer en este caso ustedes? Pues ahorita estamos en espera, nos están investigando los adeudos, desde cuándo, para que nos digan de todo el personal, para tener esa documentación, porque nos piden, en la parte laboral de la demanda, nos piden pues ese respaldo del seguro que nos diga qué debe, desde cuándo, por qué de cada maestro. Entonces estamos en espera de esa información. Eso es parte de las anomalías que se están dando en la institución. Además de fondos de ahorro que debe las guanamaestras más antiguas desde el 2006, desde el fondo de ahorro, a la directora, a la coordinadora de primaria, que ya son gente que tiene muchos años ahí, les debe. Otro factor que también yo tenía ahí, mi hija, no tuve 2 ciclos, pagaba inscripción, pagaba el seguro de gastos médicos y las prestaciones que nos dan a las mamás que tenemos ahí hijos es que no pagamos las mensualidades, como cualquier otra escuela. Pero la inscripción y el seguro si lo tienes que pagar, entonces pagué 2 años de inscripción y mi seguro. Y resulta que escarbando apenas en este ciclo,
porque no está pagado ningún seguro de los niños. De los niños, 500 pesos por niño, que se pagan toda la sociedad, toda la comunidad educativa, no están pagados al seguro que era nuestro, que al que estaba registrado todos los niños, la póliza de seguro. Si algún accidente, que gracias a Dios ha sido menores, que si el niño se abre aquí, que si no, que lo revise, los manda a lijadores en donde tiene contactos, el señor Pedro Ávila, conocidos o algo, donde no le cobra, pero el niño sale atendido y sale con medicina. Pero a donde dice la póliza que debe de ir a la ABN, al regional, no al regional, a la ABN, al SEMAIN, ahí nunca los remiten. Y pues ya nos enteramos por qué, porque debe todo ese dineral de la póliza.